Al mercado, los tiempos que corren, es una auténtica aventura, pero todavía hay quienes creen en los sueños. Es el caso de la joven sevillana Airín, que nos presenta su primer trabajo, Los sonidos de la tierra, un verdadero regalo para los sentidos. Hola, soy Airín, este es mi primer disco, Los sonidos de la tierra, y os invito a que lo descubráis. Un saludo. Una voz maravillosa para un disco mágico, un trabajo que ve la luz después de varios años de gestación y que se hace realidad gracias al sello del productor musical Juan Manuel Mantecón, que vio en Airín un auténtico diamante. La llamé para grabar unos coros en una producción que estamos haciendo y esa producción pues vi yo algo, vi una magia o algo en su voz que no había visto antes, ¿no?, en otras voces. Formada desde pequeña en guitarra y solfeo, esta joven tímida y sencilla que lleva años pisando los escenarios se da a conocer ahora al gran público con un trabajo muy recomendable para tiempos de crisis. En los tiempos que corren ahora tan mal, que hay tanto dolor, tanta ansiedad, es un disco que causa, como una terapia, es todo lo contrario. Ya para mí el sueño se ha cumplido, como quien dice, he hecho un proyecto que he enamorado de él y sobre todo principalmente dar conciertos, me encanta cantar, siempre lo diré. El videoclip se ha grabado en Granada, una ciudad que refleja perfectamente el espíritu de este trabajo que ya ha puesto banda sonora a dos películas. Música para disfrutar y evadirse, dejándose llevar por la magia de una voz única. Vamos a escucharla. Con Airín llegamos a las noticias más cercanas. Las noticias de su provincia. Buenas noches. Adiós.